Ma Dio si, la tarari, ranu yo tachi. Ma chikusulu uno, chikisi dinu dichasa. Ey, vengan, ya vamos a empezar. Nuevamente los recibo en Yodachi. La clase de hoy tratará sobre los números del Dichasa. Número se dice en zapoteco, Jigaba. Actualmente la gente cuenta en zapoteco de 1 al 10. Dicen así. Tobi, o ti. Chupa, chona, tapa. Gayu, shopa, gaje, shono, ga, chi. Veamos ahora estos números con las siguientes frases. Napati yandie na shinya. Yo tengo una sandía roja. Li cayó lo chupaguen dabiyu. Tú estás comiendo dos anonas. La abecagite bechon naviaji. Él está jugando tres ciruelos. Rakanu tapa bidua. Allí hay cuatro plátanos. Napaga ayubigaragu. Tengo cinco coyoles. Shopa biaui. Cinco zapotes negro. Gachegenda junu. Siete mameyes. Shonobiji. Ocho pitayas. Gabui. Nueve guayabas. Chipepe. 10 icacos. Después del número 10, la gente usualmente empieza a contar en español hasta el 19, pues para el número 20 dicen gande. Nuevamente vuelven al español hasta llegar al 100, que es tigayua. Y se van saltando de 100 en 100 hasta llegar a 1000. Algunos dicen 1000 tigisheapa. Los números que les voy a mostrar a continuación son números obtenidos de una investigación y reflejan la forma de cómo contaban los zapotecos. 11 dicen chinutobi, significa 11. 12 chinuchupa, 12. 13 chinuchona, 13. 14 chinutapa, 14. 15 chinugayu, 15. Aunque este número tuvo un nombre específico, chiñu. Este nombre aún se conserva en el nombre para el oso hormiguero, bellechiñu, es decir, jaguar 15. Dicen los campesinos que este animal tiene mucha fuerza, como la fuerza de 15 hombres. 16, chiñutobi, 15 y 1. 17, chiñuchupa, 15 y 2. 18, chiñuchona, 15 y 3. 19, chiñutapa, 15 y 4. Hasta llegar al número 20. Estos números son la base de la cuenta zapoteca. Antes de proseguir, quiero recalcar que contar en español y en zapoteco no es lo mismo. Mientras que en español tenemos una base decimal, el zapoteco es vigesimal. Es decir, mientras que en español la cuenta salta de 10 en 10, en zapoteco es de 20 en 20. Por eso para 40 decimos chupalate gande, 2 de 20. 60, chonalate gande, 3 de 20. 80, tapalate gande, 4 de 20. 100, tigayua. Contar actualmente en zapoteco, siguiendo la lógica vigesimal, se vuelve difícil para los hablantes de este idioma, porque ya cambió la estructura de la cuenta. Contamos en zapoteco, pero con una lógica decimal. Por ejemplo, para decir 120, la gente dice tigayuagande. Mezclan la cuenta vigesimal y la decimal. Debería ser shopalategande, es decir, 6 de 20. Los zapotecos iban contando de 20 en 20 hasta llegar a 400. Al 400
Los zapotecos lo llamaban Tiguela. Guela significa laguna, pero también lo hondo, una hondura, algo sin fin, una cuenta profunda. Y sobre la base de este 400, combinaban de 1 al 20, por ejemplo. Para decir 800 decían Chupaguela, 1200 Chonaguela, 1600 Tapaguela, 2000 Gayuguela. Así se iban hasta llegar al 8000. 8000 es tisuti. Suti significa saco, y era un saco en el que guardaban semillas de cacao, y ese saco llevaba exactamente 8000 granos de cacao. Algo así como la palabra para mil, guixiapa, que era un morral en el que guardaban granos de maíz para cultivar. 16000 chupasuti, 24000 chonasuti, 32000 tapasuti, 40000 gayusuti. Muchísimas gracias por sus comentarios. No duden en escribir y en hablar. Nelaguche dija, compartan, rieguen la palabra de las nubes. La guini nekaji nitudijaza. No se les olvide que la mejor escuela es la casa de ustedes. Háblenles a sus hijos en zapoteco.